llegar a su destino, ¿sí o no? Tú dijiste que ya casi llegábamos. Yo ya no puedo. Falta poco. Pues ya no podemos avanzar más. Pero vos me dijiste 7 horas. Es más lo que ya caminamos que lo que nos falta. Pero no lo que nos prometieron. Ella ya no puede más, o sea, ya no puede más. ¿Quieren llegar o se quieren quedar aquí? Claro que queremos llegar. Entonces, ¿por qué se quejan? Ey, loco, tienes que tener un poco de consideración con la raza ese. Yo ya no puedo, ya no puedo. Ok, quien quiera seguir, sigue, y quien quiera quedarse, se puede quedar. Ay, vámonos, loco. Vámonos. No, yo ya no puedo, ya. No creo que vayamos a vámonos, poder más. Vámonos, vámonos. Bueno, llegamos, no se queden. Ya llegamos. Un poco más. ¿Qué tanto? Un poco más. Ya estoy cansado, man. Es demasiado ya esto. No sé si vamos a lograrlo. Es mucho. Pero vale la pena. El sacrificio para llegar aquí a donde estamos ahorita. Espérenme aquí. Ya llegó el levantón, ¿ok? No se vayan, no se muevan aquí. Ándele, ándele. Sí.
tú y tú. Órale, para acá. Pero ya, órale, 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 caliente, caliente. Vamos, 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 órale, órale. Para adentro ustedes, órale, para adentro. Vámonos, vámonos, órale, órale. Vámonos ustedes para adentro, ándale, ándale, vámonos, vámonos para adentro. Vamos ahí, acomódense. Y no quiero ningún problema, ningún ruido. Se me quedan quietecitos. Si ustedes chiquillos se me quedan callados. No quiero oír ningún problema, quiero. Quietecitos, ¿ok? Ya pronto vamos a salir de aquí, ¿ok? Te vamos a llevar con tu papá. ¿Estás contenta? Sí. Ya pronto van a venir por nosotros. Vas a ver que sí, ¿verdad que sí? Sí, todo va a estar bien, ¿ok? Nosotros los vamos a cuidar, ¿ok? Nosotros los vamos a llevar con sus papás. Tranquilos, ¿ok? ¿Estamos? Sí. Todo va a estar bien, ¿ok? ¿Dónde vamos a mi casa? Ya muy pronto. Ya van a venir por nosotros. ¿Ya quieres ver a tu papá? Sí. ¿Sí? Sí, ya van a venir pronto, pronto, pronto. No te preocupes. Ah, oh, pequeñita. Me gustan los perros que ladran. Parece que se está poniendo bueno esto. Nunca hace nada. A ver. El cambio. Viene el cambiocito, a ver. ¿De qué cuero? Sale más correas. Ahí está. Ay, ¿qué vamos a hacer? No sé. Pero todo está bien, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Talia. Talia. Qué bonito nombre, Talia. Gracias. ¿Y tu nombre? Mi nombre es Susana. Ay. Uh-huh. Me gusta también. ¿Te gusta mi nombre? Ay, hermosa. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Ezequiel. Ezequiel. Wow. Ese es mi hermano. Mi nombre es Patty. Ese es mi hermano. ¿Y es tu hermano? Sí. ¿Y recuerdan cuántos días tienen aquí? Oh, Dios mío, Dios mío. Pero es rápido. A nosotros nos dijeron que ya vamos a ir rápido con sus papás, ¿ok? Sí, van a ver. ¿Qué pedo con estos cabrones? Están armados. No, reparten la feria hasta que esté dentro de un partido. Cuidan el mejor. Yo voy a ganar. Está progreso, no se sabe. No se sabe. Aquí este paro es más peligroso. No me da buena espina. Tiene los casquillos de bala y se me hace que aquí han de haber quebrado a alguien. Pero ya estamos de este lado, tenemos que echarle ganas. ¡Ey! De hecho, me tomé mi primero. No pude levantar. Ya lo creo. Tendremos que buscar la forma como salir de aquí. No sé. Quebraron la ventana, escaparon porque no podemos estar aquí adentro. Se ven que son malos. Está la manera, buscar el momento preciso y pelarlos, porque si no, estos nos van a quebrar la verdad. En cuanto más se descuiden, nos pelamos. ¿Qué te parece? Pues sí, las muchachas que. Veremos la manera. Si vemos que están al alcance para poderlas llevar con nosotros, lo haremos. Y si no, creo que las vamos a tener que dejar. A su suerte. ¡Ey! No se me ponga nervioso. Estaba, no se me ponga nervioso. ¿Qué hora estaba? Se sabe. Es que es mucho dinero. Sí, ¿no? Es que se está arreglando la pelea. Está cabrón, está. Hasta sudando estoy, hijo de esa chingada, man. Madre, viene de ahí. Señores, ¿saben algo? Saludcita es la buena. ¿Saben algo? A ver, saludcita. Saludcita, porque esto se está poniendo. Este ya lo va medio pedo. Ustedes más vale que se ponga el tiro porque. Yo van a votar. Hey, mi chingón. No espantes. ¿Cómo que se pongan pilas? Me dieron el pitazo que los contras vienen. Eso dice siempre, pero nunca vienen. La gente ya está puesta aquí, déjate jugar. Nunca van a venir, solo así, dice así, dijeron otra vez. Mira, voy a pasar al baño, nomás avísame la gente, es todo. Terminemos esta partida. Ya,
Hoy somos los más buscados. Pero ¿cuál es el problema? Salucita mejor, salucita. La otra. Alivian, ese compa se le están cerrando los ojos ya. Las leyes se dan.